duraba media horita antes de salir de casa y he dicho, voy a organizarme un poco esta semana, que bueno, tengo este planner, que es un planner que nada, no sé dónde es, me lo trajo mi padre el trabajo y es básicamente como una página donde te muestran 7 espacios y esos 7 espacios son los 7 días de la semana y a mí está bien increíble porque todo lo que es más general lo tengo en Notion, pero sí que es verdad que lo que venía siendo la semana, en plan llegar el domingo, resetear semana y empezar algo completamente nuevo en blanco, reorganizarlo todo, necesitaba como un sitio que fuera a mano, poder romantizarlo un poco porque luego encima en Notion como que iba borrando las semanas y a mí me gusta luego ver todo lo que he hecho en el mes o todo, pues en qué momento de vida estaba en función de lo que tenía que hacer ese día, ¿vale? Entonces, bueno, como que me gusta dejarlo registrado de esta forma y me estaba organizando un poco. Y cuando he acabado con lo de esta semana, me he puesto a organizar un poco el año, cosa que aún no había hecho, pero ahora como que me ha dado un poco el decir, oye, ¿qué va a pasar cada mes? Porque realmente este año voy a acabar el máster, van a pasar cosas. Bueno, es que os tengo que contar. Os tengo que contar muchas cosas que no va a ocurrir en este vídeo, pero os tengo que contar muchas cosas. Entonces, me empiezo a organizar viajes porque es mi cosa favorita en el mundo y tengo que hablaros de una cosa que no os hacéis una idea de la ilusión que me hace estar contándoos esto. Tenía unas ganas increíbles y, sinceramente, poder deciroslo y poder daros esta información y que os llegue y que a lo mejor alguna de vosotras o alguno de vosotros haga esto porque lo vio en este canal, sinceramente es por y para lo que trabajo y por y para lo que estoy aquí. Os quiero hablar de Grow Pro Experience, es la empresa con la que se ha ido Dani a Australia, y sí, Dani se ha ido a Australia y tú te puedes ir a Australia perfectamente también. Grow Pro es una plataforma de apoyo para las personas que quieren vivir una experiencia educativa en el extranjero. Tú eliges el país al que quieres viajar y es que te ayudan con todo, o sea, el tema burocrático, que por ejemplo es como mi parte más odiada, no tienes que hacer absolutamente nada, te ayudan con todo lo que quieras. Pero además de eso, mi parte favorita de esta empresa, que cuando me lo contó Dani dije que lo flipé, es que GrowPro tiene una base en cada país. Es decir, si tú eliges irte a Australia, vas a llegar a Australia y allí va a haber una base de GrowPro, que además allí vas a conocer a gente española de otros países, porque al final todos van a través de GrowPro. Y encima hacen reuniones, fiestas, en plan, esta semana chicos toca esta fiesta, para que tú allí pues puedas hacer amigos y conocer a gente, que es que eso me parece algo increíble. Y es que encima tienes hasta una aplicación donde puedes ver qué fiesta hay cada semana, o qué evento, o qué cosa social a la que ir y estar con personas. No vas a un continente completamente nuevo o a un país completamente nuevo y no vas a conocer a nadie, no, tienes allí a GrowPro. Eso me parece brutal. Es la cosa más sencilla del mundo, te metes en la página web, os dejo todos los links abajo, todo lo que vais a necesitar, ¿vale? Te metes en la web, le dices a dónde quieres ir, qué experiencia quieres vivir, le dices qué quieres hacer y dónde. Y una vez hayas hecho eso y hayas puesto tus datos, te va a llamar un asesor, que además ese asesor ha vivido en el país que tú elijas. Es decir, si eliges Australia, por ejemplo, te va a llamar alguien que vive ahí, que ha vivido ahí, y te va a ser como 100% sincero. Es como que te llama un asesor, pero como si te llamara un amigo para contarte qué tal y para resolverte dudas. Y si finalmente decides irte, rellenas todo lo que hay que rellenar, que además ellos te ayudan con todo, coges tus cosas, te vas a Australia, a donde quiera que te quieras ir. Es que lo de Australia me parece muy fuerte. Te van a ayudar con todo, tú vas a llegar y ya en el aeropuerto vas a tener a alguien que te va a decir, no te preocupes, que vamos a hacerlo todo. Tema bancos, cajeros, visado, todo, te ayudan con lo que quieras. Y encima cuando llegas tienen una welcome night, que es básicamente llegar y conocer a gente. Es que me parece increíble, soy tan fan de esto. Y me hace especial ilusión porque al final sé muy bien cómo funciona GrowPro, Dani trabaja ahí, son como amigos ahí dentro, o sea, todo lo que Dani me cuenta es como si GrowPro fuera un amigo que me llega a mí y os lo estoy comunicando a vosotros. Son gente como tú y como yo, personas de confianza que van a estar a tu disposición para lo que quieras, y si os puedo recomendar alguien con quien iros a vivir una experiencia así, sin duda es GrowPro. Así que nada, os dejo abajo en la cajita de descripción link para ir a ver pues todos los destinos que tienen, cómo funciona, por si queréis apuntaros para lo que os he dicho de hablar con alguien ya de la empresa, un asesor que haya vivido allí, que es que me parece increíble. Y promos, porque hay una página que se va actualizando de vez en cuando, porque a lo mejor ahora mismo no hay ningún destino que os llame, pero hay una página con promociones que van cambiando constantemente y salen nuevos destinos, y a lo mejor a medida que vayáis actualizando pues os sale alguno que decís, uff, este me ha llamado más de lo normal. Así que nada, si esta parte del vídeo te ha resonado un poquito, aunque sea un poquito, hazle caso, porque seguramente tenga algo que decirte todo esto. Creo que es una experiencia que si sabes que te toca vivir, lo sabes muy en el fondo, muy adentro, lo sientes y dices, venga. Así que yo te animo a ir para adelante, porque es mi consejo siempre en la vida, pa'lante con todo. Así que nada, eso es esta parte del vídeo. Entonces, como ahora lo que me toca es recoger e irme a clase, porque ya sí que no me queda mucho tiempo, seguimos con el día de hoy, que se viene un día un poco ajetreadillo, pero bueno, como todos los días son así ya, pues me he acostumbrado, así que vamos allá.
estoy muerta, pero solo son las 4 y media de la tarde y el día tiene que continuar. Voy a terminar de subir el contenido que tengo que subir, editar unas cosas de contenido también y me voy a lo siguiente, que es la resonancia. Ya hace un año desde que me dijeron que tenía una vértebra aplastada, no desde el accidente ya hace año y meses, pero desde que me dijeron lo que tenía sí, entonces toca como esa revisión de después de un año. Estoy un poco nerviosa porque no sé cómo va a estar, pero obviamente me noto mejor, he hecho mucho ejercicio para mejorar toda esta situación y todo, así que bueno, ir al hospital y media horita, porque son 15 cada resonancia, pues media horita de meditar, porque dime tú qué voy a hacer durante media hora metida en un tubo si no es meditar. Resonancia. Check. Ahí en ese CD está mi cuerpo por dentro. ¿No te parece muy fuerte que en un cacho de plástico esté mi cuerpo fotografiado por dentro? En plan, a mí es que la tecnología me parece muy fuerte. Bueno, también está en internet, en verdad, no sé por qué me dan un CD. Siguiente parada, ir a casa a hacer deberes, porque tengo que entregar una cosa, que es para mañana y no he empezado. Así que venga, vámonos a casa. Los días que no me apetece hacer core como tal, estiro mucho la espalda y ya está. Porque hay días incluso que los tengo bastante cargados los músculos de hacer como ejercicio todos los días. Entonces cojo esta esterilla, que es de esta marca con la que ya trabajé, que es que de verdad me ha salvado la vida esta cosa. Me activo los músculos un poco durante 15 minutos con distintas posturas, hay vídeos en YouTube. Y ya de aquí bajo al mat, es que no lo he grabado, o sea, ya lo he hecho pero no lo he grabado porque hay muy poca luz, pero vamos, bajo aquí, hago yoga en plan normal y corriente, pero tipo relajado, nada de core, ni como pilates fuerte, ni vinyasa, simplemente estirar. Y os juro que ahora mismo tengo una sensación de relajación, bueno, hay una cara de recién levantada, pero tengo toda la zona como súper relajada. Siento que puedo empezar con el día perfectamente, porque al final como estoy un poco con la lesión aún, pues yo me levanto súper tensa, tipo estas dos zonas, porque cuando duermo pues coges posturas malas. Así que nada, es levantarse, ponerse sobre esta cosa un poco, hacer un par de estiramientos, nada, he hecho 30 minutos no más y podemos empezar con el día. Dios, tú. 2 litros de botella de agua. Tenía esta, que es la que lleváis viendo años, pero al final yo aquí no podía medir la cantidad de agua que bebía al día. O sea, yo quiero beber mis 2 litros, sobre todo por la mañana, que ahora que estoy en casa porque tengo clases online, pues me viene bien, porque al final puedo invertir tiempo en beber, beber y beber. Y mola un montón, porque la vi en Amazon, ¿vale? La compré en Amazon. Y cuando llegas a You Succeed, has bebido 2 litros de agua, en plan literal, es que esto es enorme. Hoy me toca pelo, ¿vale? De ahí que esté así de sucio, en plan, ya han pasado 4 días, de hecho hoy toca oiling. Amo el oiling, de verdad, es mi momento favorito del día. Y otra cosa que me he comprado, por fin, os lo juro, qué ilusión. Nada, es una copa menstrual. Llevaba queriendo empezar a usarla muchísimo, pero no me atrevía porque, siendo súper sinceras, toda la pereza al momento de desinfectarla. Yo decía, voy a tener que meter esto en una olla cada vez que tenga la regla. Bueno, pues mi amiga me recomendó esta, que al final lo puedes meter en el micro. Es súper cómoda porque no es tan dura como otras. Esta es de Ena, que también la he pillado por Amazon, y mola porque es blandita, entonces tú no tienes que hacer mucho esfuerzo a la hora de doblarla y metértela, ¿sabes? Es como bastante fácil. Entonces nada, vienen dos encima y costaba 27,37 y esto va a durar, si lo cuido bien, años y años, en plan, es muy heavy. ¿Y qué más os quería enseñar? Ah, sí. Ayer miércoles me acabé esta maravilla. No grabé nada de ayer porque fue clase de 10 a 2, o sea, súper aburrido todo el día aquí en el ordenador, en plan, clase online. Luego, en la hora de la siesta, estuve trabajando, respondiendo mails, enviando contenidos, que esta semana al final se me ha acumulado bastante trabajo. Y luego por la tarde me fui a tomar algo con las amigas, en plan, fui al estudio a recoger un par de cosas y me fui a tomar algo. O sea, no fue nada como
interesante, entonces empecé a grabar y dije, no me está saliendo un buen día de vlog. Así que nada, hoy día de vlog. Y os digo que ayer me terminé esto. De verdad, no quería que acabara, me da muchísima pena. En plan, solo quiero volver a leérmelo. Voy a leer más de Isabel Allende 100%. Lo que pasa es que luego me leo cosas del mismo autor y no encuentro lo que encontré en su momento. Pero 10 de 10, lo recomiendo. En plan, recomiendo que lo disfrutes, rollo. Si tienes que leer 5 páginas al día, pues léete 5 páginas al día y ya está. Pero increíble esta lectura. Y ya está, y me he empezado el que habéis visto. No sabía cuál empezarme de todos los que tengo, pero va a ser ese. Y ya. Y yo me voy a la ducha, que hemos quedado unas amigas del máster y yo para hacer un par de trabajos para la semana que viene. Luego seguramente vayamos a Loma y yo por ahí de compritas, porque mañana es el cumple de la Berta y la vamos a comprar regalos. Y luego nada, seguramente quede con estas, con las nenas, a tomar algo. Debería hacer deberes, porque tengo un montón de trabajos para la próxima semana, y editar este vídeo porque no empecé a editarlo y tengo que entregarlo y tengo que subirlo este domingo. Bueno, de verdad estoy desarrollando una capacidad muy heavy para no agobiarme. Yo lleno los cachitos de los días, de verdad, llenos, y lo miro y digo, no pasa nada, hay un montón de cosas que hacer, pero cuando llegue el final del día, como vas a ir fluyendo y vas a ir haciéndolas todas poco a poco, va a llegar el final del día y van a estar todas hechas, así que no tienes que agobiarte por lo que hay aquí, no tienes, porque al final siempre, siempre, siempre acabas sacándolo todo. Así que tía, respira, de verdad estoy súper orgullosa de mí en ese sentido. Voy a recoger y tal. Es que ¿sabes qué pasa? Que me pongo aquí a hablar con vosotras y realmente pierdo tiempo. O sea, grabar un vlog implica incluir en tu rutina, incluir en tu día horas que tienes de grabar. ¿Sabes? Que tú dirás, bueno, chicas, son 5 minutos. No, no, es como poner el plano, hacer todo lo que tienes que hacer, pero encima grabando planos bonitos, en plan poniendo la cámara en sitios. O sea, tomar la decisión de grabar un vlog a mí me cuesta, ¿eh? Me encanta luego cómo quedan y creo que son mis vídeos favoritos de ver y todo en YouTube, pero grabar un vlog es una decisión importante. En plan, ¿voy a grabar vlog? Voy a grabar vlog. Real life. ¿Puedo dejar de tirarlo todo? No. Puedo ser más pringada que mi cosa favorita de por las mañanas es ordenar la mesa. En plan, es como que me la dejo a posta el día anterior sin recoger, porque siempre acaba así, ¿vale? En plan, caos. Pero me lo dejo puesta sin recoger porque es una tarea que a estas horas de la mañana me relaja. En plan, me da paz. Entonces siempre me la dejo para por la mañana. Aprovechad bien los días en los que os sentáis. That girl. Mi nueva gran pasión es, como siempre llevo este tipo de pantalones que son como más anchos, me pongo calentadores. Porque hace un frío que flipas en Madrid. Bueno, son estos. Es lana heavy, en plan súper, súper, súper gruesa. Y me los ha hecho mi abu. De hecho, también me hizo estos para las manos. Y esto ahora me lo pongo las manos, me pongo luego el abrigo y ya está. Porque yo soy una persona que solo pasa frío por las manos y por los pies. En plan, puedo ir con la tripa al aire, con el cuello, con los gemelos, lo que haga falta. Pero las manos y los pies, como los tenga fríos, tengo todo el cuerpo destemplado. El día de hoy pinta tranquilito. Ah, no he tenido clase. Claro que estoy aquí hablando, de hecho es slow morning y tal, y no he tenido clase. No, los jueves este cuarto ha coincidido que libre, así que genial, porque oye, eso que me llevo y días que puedo trabajar y hacer deberes pues con más calma. Así que nada, ya mañana sí que hay clase otra vez. Aunque no creo que mañana grabe, pero bueno, sí, mañana encima es clase de fotografía, que es que me flipa esa clase, me flipa. Son increíbles. Abuela, te quiero, me encantan, de verdad. Me salvan de todas estas cosas. Thank you.
Bueno. ¿Puedes dejar de ser Leo? O sea, ¿se está grabando solo ella? Espera, que voy con mi cámara.